A las 7 de la noche parten a los puntos estratégicos los delegados del Ministerio de Medio Ambiente junto a representantes de la Policía Ambiental con el fin de controlar la movilización de madera. Exactamente, tenemos que verificar en los operativos que se hacen de rutina diaria el producto que se está transportando, porque tiene que siempre y cuando el producto de ir y el vehículo llevar el producto que lleva declarado en la guía. Hemos definido de 10 a 15 operativos mensuales realizados en las diferentes jurisdicciones o las áreas en donde están ubicadas cada una de las 5 oficinas técnicas del Ministerio del Ambiente. Ese oficial de la Policía Nacional explica en qué momento la madera puede ser incautada. Si va ilegalmente, se trasladaría al acta de retención y sería retenido y trasladado hasta los patios del Ministerio del Ambiente. Menciona que desde que se intensificaron este tipo de controles a lo largo de las vías de la provincia de Esmeraldas, el tráfico ilegal de madera se ha reducido considerablemente. De lo que se han formado los controles diarios que se hacen con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Móvil que viene de Quito, ha bajado. Ahorita hablemos que si estaba anterior, hace unos 2 años, a un 80%, hablemos de que ahorita de estar en un 20, 15%, ¿no? Prácticamente se ha dado seminarios a los transportistas, a los señores que comercian la madera. En esta ocasión a muchos de los conductores les tomó por sorpresa el control. No, la verdad, yo primera vez vengo por acá, por eso igual me tratar de llegar al puerto para poder descansar. De lo contrario, yo venía, no le digo, como ya me cruzaron, entonces yo estaba, mejor dicho, estoy todavía, que no me pasa el susto. ¿Hasta dónde te dirige? Hasta el puerto de aquí de Esmeraldas. La directora provincial del MAE explica que es importante que la comunidad, al momento que conozca cierta irregularidad con el transporte de la madera, de forma inmediata pueda denunciar el ilícito. Pero sí, ustedes nos informan a través de cualquier medio. Nuestro trabajo lo haríamos muchísimo mejor de lo que hemos hecho ahora. Con cámara de Luis Reyes, Carlos Sosa, Telecosta.